a la gobernadora Maru Campos por su trabajo aquí en Chihuahua. Se ve que está muy limpia la ciudad, la gente está muy contenta y pues que llegue más alto y pues muchas gracias por su regalo. Sigan adelante y pues qué bueno que invitó a todos los presidentes municipales para que vean cómo se debe tener una ciudad. Felicidades. Una felicitación a la gobernadora Maru Campos por su trabajo aquí en Chihuahua. Se ve que está muy limpia la ciudad, la gente está muy contenta y pues que llegue más alto y pues muchas gracias por su regalo. Sigan adelante y pues qué bueno que invitó a todos los presidentes municipales para que vean cómo se debe tener una ciudad. Felicidades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. O por fin, ¿a dónde acaba ya? Hombre, cabrón. ¿Así? Joder, la chingada. Está, pues es que. ¿Te pierdes? Ya estamos totalmente en vivo. Este es. Perdón. Este es su programa Evitando el Dolor Evitable. Estamos transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Chihuahua, capital del estado grande, para 195 de los 200 países agremiados a la ONU. Es una producción de Red Knot. Y en los controles está el tremendísimo Ricardo Pérez. No, ¿quién? ¿Cómo se llama? Cortinas Mura. No. Y en los controles, el CEO de Red Knot es el famosísimo Veneno, Alfredo Sainz. ¿Cómo anda mi querido productor? Oh, bien. Sí. Se rumora que andas más sediento que otros días. Más o menos. Sí. Poquito perjudicado. Poquito. Es que la gente de mundo, como el señor productor, se pone peda los lunes, ¿verdad? Sí. No tiene día. Su hígado no conoce de calendarios, ¿verdad, mi querido productor? Y menos el hígado. Ya vas a empezar, chinga. Son las 2 de la tarde con 8 minutos aquí en el reloj alterado de Alfredo Sainz, que siempre de repente avanza. El programa de una hora nos lo hace como de 20 minutos, ¿verdad? 36. Yo no sé cómo chingados le hacen. La temperatura es de 36 grados centígrados. Hoy se hace calor, por cierto. Y, como es costumbre, saludamos a la imagen de este programa. Sí. Al modelo. Sí. De sombreros y ropa interior de Chihuahua. Ahí tengo un dato que no te sabías, Alfredo, de mi co-conductor y amigo. Sí. En la generación 94-97, el bachiller es uno. Sí. Suspendieron todos los concursos de belleza. Porque como está ahí Fernando, le dieron el nombramiento del rey de la primavera, del baile. Y dijeron, no, pues de una vez el de la reina de novatos, la reina fósil. Sí. Entonces ya no hubo premios de belleza, güey, porque todo apuntaba siempre a... La mejor sonrisa. Sí, la sonrisa colgate. Y con esto saludamos al orgullo de Cosiguirachi. A la voz de terciopelo. Él es el encantador de grillos, el licenciado Fernando Villarreal. Mi Toñito. El rollo campiento. El hombre más barbón de la colonia Las Brancas. El bigote Zapata. El bigote Zapata, mira. Oye, que por cierto dicen que me doy un culero. Sí.
Que no va a Doc, güey. No. No se ve bien. Pero bueno, pues, pero pues es que con tú... que me guste a mí, ¿verdad? Pues qué chingada. No, no, pero pues es que también tienes, si tienes club de fans, güey, tienes que escuchar. Sí, sí, hay que escuchar opiniones. Hay que escuchar opiniones. ¿De qué se trata, mi Alfredo? ¿Que no se oiga? Ok. ¿Te oyes? ¿Ah, sí, sí me oigo? Vale, sí, ok. Es que le vas a las orejas, hombre. La cerilla. Oye, pues ¿qué tomaste ayer, güey? Te altera el carácter, pero cabrón. ¿O con quién pisteaste, güey? Un saludo a Don Jesús, ¿verdad? Que es el... Ya no sabe cómo hacer para deshacerse del pinche Alfredo. Don Chuy Providencias. Sí, Providencias. Oye, que por cierto, hablando de Providencias, allí en, justo enfrente de la, del templo de la Divina Providencia colgaron una manta. Ya lo platicaremos ahorita. Ay, ¿no? Hijo, pues van como tres, güey. Oye, ya no las cuelen en Pancho Villa. Ya las cuelen en el Heraldo, güey. ¿Qué? ¿Cómo se llama el circuito, güey? No, ya, pues en la glorieta. Sí, no, güey, pero ¿cómo se llama la implementación de seguridad? Circuito Chihuahua. ¿Cómo se llama? Ah, no, la plataforma Escudo. Ah, Escudo Chihuahua. De Escudo no tiene ni madre. Oye, ya están pensando mejor los narcos, las bandas del crimen organizado, de rentarle la pantallota a tiempo. Ya mejor, en lugar de gastar en mantas, güey. Le sale más barato. Van a poner sus comerciales ahí, güey, en la pantalla, ahí enseguida Palacio de Gobierno, güey. Oye, estaría chingón, ¿no? Deberíamos de rentarnos nosotros para poner ahí el punto geno para promocionarnos. Sí, estaría chingón, ¿eh? Oigan, que sí. De introducción vimos a la señora católica. ¿Cómo viste ese video, mi querido? A ver, ponlo, mi querido productor. Otra vez, por si alguien se perdió el intro. Sí, ponlo nomás para para empezar el programa cagando de oye, la risa. Oye, ¿esto qué será? ¿El chayote llegó a la iglesia o cómo? No. Divino chayote. No, es que tiene muchas aristas el video y la promoción de oye, ¿quién te tiene que felicitar, cabrón? O sea, neta, güey. Lo que tienes que hacer para llamar la atención. No, 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 pues, pero para mal, cabrón. Y luego que lo promocionas en la página de gobierno del estado. Eso fue todo lo que a mí me llamó la atención. Deja tú que la señora católica le eche porras al gobierno. Pues a lo mejor ahí le dicen y ella se presta, no hay bronca. Pero ve, güey, desde la página ahí arriba ponlo, dice gobierno del estado de Chihuahua. La página ponlo, oficial. Ahí te tomas aquí. Gobernadora Maru Campos, por su trabajo aquí en Chihuahua, se ve que está muy limpia la ciudad, la gente está muy contenta. Y pues que llegue más alto y pues muchas gracias por su regalo. Sigan adelante y pues qué bueno que invitó a todos los presidentes municipales para que vean cómo hasta, se debe tener. Hasta le dieron tema que le dijeron. Oiga, pero platique estos temas. Ahí están los presidentes, ¿eh? Primero que nada, felicitar a la gobernadora. ¿Quién la felicita, güey? Yo creo que se le hubiera pegado más César Costa, ¿no? O este César Bono. No, alguien así, pero cabrón. Antes de eso, la idea de recibirla, güey. Aparte. O sea, la señora viene a hacer un show, no sé, privado, que obviamente no va, no es un show multitudinario como que voy a llenar el estadio Almanza, no. Es un showcito, un empresario, ahí se trajo a la señora católica, se trajo otra variedad y ya. Y ahora resulta las peligrosas o cómo sí, se llaman. Las cachorras. Las tropicosas. O sea, es un showcillo privado y sí, pues la señora es muy viral, obviamente, ¿verdad? Pero que sea parte de la agenda del día recibir a la señora católica en Palacio de Gobierno. No, no, pero... Eso es lo primero. No, y aparte que te haga ella un promocional y que toda tú le digas, oiga, mire, pero toque estos temas que están los presidentes municipales y que la ciudad está muy limpia. En primer lugar, la señora yo creo que en su vida había visitado Chihuahua, en primera. Segunda, ¿por dónde traficó? Porque si pasa por la fuente de danzarinas, cabrón, se vomita nomás de oler los pinches olores de los baños públicos que hay aquí, cabrón, a 100 metros, cabrón, ¿eh? Sí. Y luego que utilices esa imagen para echarte por, o sea, yo creo que, y más como es de fifí, Maru, güey. Sí. Pues cabrón, antes no agarró a cachetadas a Sotelo, cabrón. Neta. Oye, pero no, pero se supone que la recibieron ahí, no sé si, me imagino que Maru, o no sé si el príncipe estaba ocupado, pero... ¿Neta tú crees que sí la recibieron, güey? Y luego, por último, lo que decíamos, güey, en el canal, los canales oficiales de gobierno, güey, pues en el video. Oye, todavía si fue alguien de la, un intelectual de la cultura, alguien de políticas públicas,
No, hombre, güey, la señora católica, la neta, sí se... Que obviamente mal, la crítica es a la decisión gubernamental, no a la señora. La señora, pues ella se deja llevar. Sí, la señora se hizo famosa por sus opiniones y reales, o sea, no es un personaje. Es ella. Es una señora que ahí como que le falta un 16, ¿no? Y y bueno, alguien la agarró, alguien le dijo, yo puedo ser tu representante, y ahora la señora ya cobra por aparecerse. Qué bueno, porque es viral. O sea, la señora está haciendo lo suyo. Ella vino a Chihuahua porque la contrataron, punto. Pero la crítica no es para la señora, sino, es para el gobierno, güey. Uh-huh. ¿Cómo se te puede ocurrir que eso puede ser un...? O sea, yo creo que ya la próxima consulta de Mitofsky va a estar Maru Campos. No, ya chingamos. 99. Ya chingamos nomás con estas buenas promociones. No, y a nivel nacional, ¿no? Sí. Oye, pero vuelvo al mismo pinche punto. ¿Cómo se les ocurre? ¿A quién se le ocurriría decirle, mira, pues ya que vició, vamos a regalarle algún detalle? Pues bienvenida a Chihuahua, hasta ahí, ¿no? No, grábenos un video, salude y agradezcale a la gobernadora, es que está toda madre la ciudad o el estado. ¿Y de qué personaje, cabrón? O sea, ¿qué tan carentes están, güey? ¿En serio, güey? Sí. No. Oscar de León, desde el comienzo, un abrazo, me debes al leak y luego cervezas. Adelante, mi Oscar, hay que escapar unas... Hablando de cervezas, mira, don Jesucito Beers, presente, píchenlas. Manuel Medina, saludos a mis príncipes. Saludos, mi querido Meni. ¿Quién más? Ronin Gen, juro, soy nuevo. Nada más están de martes a jueves. Sí, señor, de martes a jueves, pero si quieres, Ronin, si tú patrocinas, nos vamos de lunes a viernes, cabrón. Sí, no hay tú dices, es más, hasta domingo, si quieres, cabrón. Este señor productora, con tal de vender, agarra lo que sea, ¿eh? Sebac Ordeps, ¿qué pasa, Junta de Leaks? Presente y saludos. Un abrazo, saludos, Pedro. Saludos a Parral. Jorge Rentería, Padre Santo, un abrazo fuerte. ¿Por qué llora? ¿Qué le hicieron? Comándame, George. Víctor L. Ruiz, hola, saludos, muy bien, geniales para comentar las notas. Gracias, maestrazo. El problema, querido Víctor, es que no son ni notas. Es la carne. ¿Cómo estará la política pública del gobierno del estado que su plataforma de mercadotecnia es la señora católica? Oye, pues qué bueno que trajeron al Grupo Sonora, a manejarla. Oye. Adriana Ruiz, perdónanos, te juzgamos mal, no eras tú el problema. No, sí se mamaron. Oye, ¿cómo? Javi Torres, saludos a mi Javi. Imagínate a Juan Enrique con la señora católica promocionando los posts de gobierno, cabrón. Oye, un boom, cabrón, ¿verdad? Hablando de él, cumpleaños de Juan Enrique, güey. Que por cierto. Ahí se va. No, adelante, por favor. Adelante. Que por cierto, cabrón. Muchas felicidades a Juan Enrique López Aguirre por 78 años. 78 años de Juan Enrique. Un abrazo al querido Gela, le dicen, Juan Enrique López Aguirre, que es pues todo un decano de la conducción. Todo un decano, y nos tocó ahí estar presente y en el cumpleaños de Juan Enrique. Miren, nada más que personalidades. Pavel Aguilar, Luis Cerrato, Juan Enrique. El príncipe de Sonora, que no lo hagan menos, cabrón. Sí, perdón. Perdón usted, realiza. Juan Enrique con sus 78 años. César Jauregui, y luego el rey del turismo, ¿cómo se llama? Edibray Gómez. El jefe de jefes, Mario Vázquez. Fernando Villarreal, y yo sentado que no me separo ahí de la botella, el Toño Peñón. Los envidiosos dirán que es Photoshop. No, nos invitaron. Nos invitaron y la verdad nos trataron muy bien. Nos la pasamos genial en los 78 años de Juan Enrique. Ponlo otra vez, por favor. Antes de que te vayas al baño. Trae el estómago suelto, porque sí. Me crudo. Mira. Tómate la Seltzer, güey. ¿Qué estoy tomando yo ahí? ¿Qué me pusieron, güey? ¿Capitán Morgan? No, okay. No, obviamente. ¿Viejo Vergel? No. Bacardí añejo, güey. Bacardí oro. Bacardí oro. Oye, por cierto, la botellita más jodida que nos topamos ahí, güey, en la mesa, aparte del Petrus de vino. Ajá. Y del Don Periñón, pues que celebramos el Don Periñón, güey. Era la de Maestro Dobel, la más jodida, La más jodida Dobel, y no el adulterado, ¿eh? No. Oye, que por cierto. Muy sonriente, Pavel, mira. Sí, que por cierto, quien fue el organizador que llevó todas las comidas, las botanas y esto, pues fue el presidente municipal, Marco Bonilla, es que se le da las fiestas y la chingada. Entonces él fue el que se encargó de llevar los canapés, los bolobanes, todo el ambigú para celebrar a Juan Enrique. Que lo iban a celebrar en el Palomar, ¿verdad? Pero al último. No, al último, no, Espino pues. Espino no quiso que. No se acondicionaba bien el Palomar, la neta que no. José Alberto Orozco, García, Choco Jet, saludos. Hay que ir por los burros al Arizona para no hacer corajes. Así es, mi querido Chocoyet. Oye, qué rico, sí me se me antojaron. Jorge Rodríguez, saludos. ¿Qué les pareció la marcha del domingo y la entrevista a Fernando Noroña con Juan Enrique López?
Ay, estuvo entretenida. Brigitte Bernardo, saludos. Oh, mi querida presidenta, nos ponemos de pie. Tenemos pendiente una reunión, mi querida presidenta. Javi Torres, invítanos a la posada. Oye, sí, Javi, dice Alfredo que ¿cuál posada, güey? Que vengas a checar el mini split. Oye, que por oiga, cierto. Pase usted. Oye, muy buena, viendo la... Ahí hay servilletas, carnal, por si no hay papel. Oye, hay carnal, papel. Por cierto, viendo a nuestra querida presidenta del partido, muy buena comitiva en la Ciudad de México. Salieron con un chingón, con una lona grandísima de Juárez, está presente el Estado. Órale. Muy bien representado el presidente de la República. ¿Cómo por viste? La comitiva de Chihuahua. Ya que nos pregunta aquí Jorge Rodríguez, creo que fue el que preguntó, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Muy interesante, pues como lo que se esperaba, la realidad, el presidente demostró, ahí están las fotografías, demostró lo que se esperaba, bueno, no está por demás. ¿Pero esa fotografía es del cumpleaños de Juan Enrique o es de la marcha de AMLO? No, ese es el cumpleaños de Juan Enrique, hay otras, ahí está, ahora ese sí es de la marcha. Oye, y la verdad, pues asumen más de 1,000,000 de personas las que acudieron ahí en Reforma y en Zócalo. Los medios de comunicación, incluyendo el Universal y otros que son contra, tradicionalmente manejan esa cifra, 1.2 millones, 1,200,000 asistentes a la marcha. Juan Enrique dice que fueron 100,000. ¿Ah, sí, eso dijo? Sí, sí. Sí, ayer lo dijo. Fueron 100,000 y puro acarreado, cabrón. Sí, sí, claro. ¿Cómo le encabrona, verdad? No, un chorro de medios de comunicación están encabronados, güey. Sí, sí. O sea, les prende y le chilla. Ya, yo creo que sí platicaremos ahí con la presidenta que estuvo presente ahí en la marcha para que nos diga sus comentarios, ¿no? Pero la verdad se demostró el músculo del presidente. Yo escuché. Que no era para menos, güey. Sí, claro. No, y se esperaba. O sea, neta, mira, yo creo que la negación es de las cosas más dañinas, ¿no? Sobre todo si estás hablando de cosas cuantificables, revisables, diagnósticos y la chingada. Hablando de política y política electoral, si tú quieres ganar una elección presidencial, lo primero que tienes que hacer es no negarte la realidad. Claro. Y hacer diagnósticos acertados. Claro. La oposición y el antiobradorismo siguen negando que este señor es capaz de llenar el pinche zócalo, güey. Y por él. Lo ha hecho. Lo hizo varias veces y lo hizo antes de tener el poder, de tener presupuesto, de repartir las becas, de repartir tortas. O sea, lo ha hecho sistemáticamente. Uh-huh. Y le dicen, no, pues escuchaba yo ayer a un comunicador de Antena, precisamente de Antena Radio, diciendo, no, es que el Zócalo hasta lo lleno yo si me dan 100 millones de pesos y que no sé qué. Güey, ¿tú crees que el PAN nunca ha llenado el Zócalo, güey? No, en su vida. ¿Y no tiene dinero o qué? No. Pues claro que tienen dinero. No, y tuvieron su oportunidad cuando estuvo, desde que estuvo Fox, ya ves que hacía también su marcha por la democracia, ¿te acuerdas? El 2 de julio, sí. No se olvida y tanta jalada. Y luego, pues obviamente con Calderón, pues que era imposible tratar de hacer esas marchas con todo lo del tema de la guerra contra el narco. Y tuvieron sus oportunidades, pero no, es imposible. No se les tuvieron da. Tuvieron su momento. Como su dijiste, momento y no se les momento. Da ni uniéndose los 3-4 partidos de oposición y ni así, cabrón, ni así. O sea, ya hicieron el experimento, ¿eh? En 2021 literalmente se unieron todos contra Morena y no ganó la alianza, no ganó una sola. O sea, ganaron unos estados donde sí estaba el PRI y medio que es que lo apoyaba el PAN, pero como unión institucional, como coalición, no ganaron ni una. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, pues sí, al último declinó Graciela a favor de Maru Campos, pero no hubo alianza como tal, pues es a lo que voy. Ni un solo estado ganaron en esa alianza. Entonces, cabrón, no es que uno u otros que digan que hubo 1.2 millones de personas por echarle por asamblo, no. Es que los primeros que deberían de verlo son la oposición, güey. Claro, para si sacar su radiografía y analizar, pues claro, cabrón. Si quieres vencer a ese cabrón, empieza por reconocer que ese cabrón es capaz de hacerte eso. Exacto. Ahora, que hubo camiones, que hubo carros, pues claro. Sí. O sea, ¿para qué no seas pendejos los grillos? Siempre... Sí, aquí en La Golondrina, güey, todos los viernes, sábado y domingo hay camiones, güey. Yo no sé para qué se indignan y se ofenden. Todos los políticos, cuando tienen oportunidad, ponen camiones para llevar a su gente. Una cosa es que las obliguen, otra cosa es que los compren, otra cosa es que los fuercen. Oye, ah, okay. Pero ¿sabes qué? Lo primero que hicieron todos los medios de oposición, güey, fue entrevistar a gente común y corriente, güey, pues entre el público, a ver por qué iban. Y todos, güey, no les salía la realidad de decir, no, porque a mí me mandaron traer, o porque me obligaron. Nadie, güey. En cambio, pues, cuando les preguntabas a la gente que por qué iba a respaldar a lo del INE, güey, con la gente de la oposición, güey, pues nomás era porque nadie sabía ni para qué chingados iba, güey. Ahí está la cuestión de la irrealidad, güey, de las circunstancias. Sí, la neta, sí, la neta, hombre. La neta, hombre, no nos engañemos. Aunque les dé coraje que se diga esto en voz alta, es la neta, este señor todavía es capaz de hacer esto. Sí, repito, con camiones y con lo que sea, bueno... Yo creo que lo como bien dices, lo reprochable sería que estén forzando o obligando a la gente. Que la lleven a los camiones, en camiones, y que se gasten en camiones, por supuesto que no nos gusta. A nadie nos gusta. Es más, cabrón. Pero desgraciadamente todos los políticos lo hacen, ¿va? Tú invita
a una fiesta Vicente Fox, la neta, cabrón. Aquí al 12 de octubre, a la casa de ahí de Marco Bonilla, al salón de fiestas de Marco Bonilla, cabrón. Sí. Y no te llenen el 12 de octubre Vicente Fox. Si alcanza fecha, porque ya es que... Bueno, pues ahorita está de la chingada porque está compro. Oye, que por cierto hubo fiesta también. Ya el 12 de octubre. Vamos a enseñar. El 12 de octubre es el lugar de las fiestas de los amigos de Marco Bonilla. Ya estoy buscando la foto, ¿eh? Luis Zavala, nomás que no me venga la colonia Campos Galván, que la señora religiosa va a tener un puesto en el gobierno. Saludos, Luis. Gustavo López Urquidi, ¿qué le hicieron en el horno a Juan Enrique? Ay, cabrón. Pues no sé qué le dan de comer. David Medina, aquí andamos y no nos vamos. No me discriminen a la señora católica. Acuérdense lo que dijo Pancho Truman. Ya borrachos todos suman. Víctor Lafón, muchísimas felicidades por el programa número 50. ¿A dónde vamos a festejar? Tú dices, Victoria. Vámonos. David Medina, vino por el contrato de la obra de la señora católica y su príncipe. No, no es el príncipe, hizo un batachín, güey. Y su obispo. Juan Carlos Rivera, agárralo, Padre Santo. Abrazos de la mejor frente del mundo. Abrazos, mi querido Juan. Un fuerte abrazo. Juan Carlos. Desde. Todo el equipo, todo el equipo de la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno Municipal de la Frontera más importante. Fíjate lo que es capaz de hacer la señora católica. Sí. Y respetos allá al director, Luis Medina. Oye, pues sí, y hay una foto que creo que fue la que más les causó escozor, ¿no? Por ahí, vela. Esa donde estaba López Obrador en el centro, güey. Esa foto circuló mucho y cómo les dio coraje. Mira, No. Oye, antes nomás ponen la pura cara de él, ¿no, güey? Sí. Ah, no. También te dijeron que hicieras tomas cerradas para que no se viera toda la gente. Oye, no, hay una muy bonita. No. Dale. Hay una donde está él ahí al centro con la camisa blanca y todos viéndolo, güey. Mira, aquí te lo voy a señalar. Si no te encabronas. Entonces, bueno. Pues es que no se veía. Neta, esa foto que... Mira. Qué interesante. O sea, lo que expresa, ¿no, güey? Quien haya tomado la foto, pues obviamente ya se hizo famoso. Cabrón, esa foto estuvo circulando por todos estos días. Cómo se nota, a pesar de la multitud, se nota, ¿verdad? El presidente. El centro de atención. Ajá. Y todos, bueno, pues, vitoreando. Obviamente... Pero México, no lo quieren al presidente. No, ¿verdad? No, cayó su popularidad. Sí, no lo quieren, no lo quieren. Ajá, ni madre. Ya vete, ya renuncia. Pero... Sí, a pesar de todo, que como los hacen ir a huevo por los programas sociales, güey, sí se nota el coraje de la ciudadanía, sí. ¿Verdad? Oye, pero fíjate, el tema es que, bueno, en México y toda Latinoamérica, pero especialmente en México, no estamos acostumbrados precisamente a que se le estime o incluso se le quiera a un político. Se le quiera. A un político. O sea, aquí incluso cuántos memes o imágenes no hemos visto de, pues, pendejo el que defiende a un político o por qué. O sea, nuestra cultura es, hay que echar la culpa de todos nuestros males al gobierno, ¿eh? Uh-huh. Entonces, cuando llega un cabrón que es popular, pues obviamente choca y a mucha gente le cae mal ese tipo de expresiones de, para muchos, de la ambisconería. Pero cabrón, pues es que si un personaje, sea de la política, sea del deporte, sea del espectáculo, se hace querer por la raza, bueno, claro. Pues más bien ustedes, los que están en contra, más bien analicen por qué no han logrado posicionar a una persona de esta manera. Es que la realidad es que la oposición, güey, yo creo, si te pones a analizar, el último que fue querido así por la ciudadanía, pues yo creo que desde Colosio, ¿no? Y obviamente pues se recortó mucho con el tema del magnicidio. Pero de la oposición del PAN, güey, ¿quién ha sido su baluarte que lo quisiera así la ciudadanía, güey? ¿Quién fue el último? ¿Cloutier o quién? El más popular. ¿Quién? Fue, en su momento fue Vicente Fox. Y no sé si por querido, pero sí porque caía bien. Y necesitado. Sí, necesitado. Más que nada necesitado, pero, por ser el otro lado, pero de la moneda. Sí caía bien, güey. O sea, sí tenía su carisma, sí caía bien, salía con sus pero contadas. Pero fue un producto de la campaña, de mercadotecnia. Ajá. De la campaña, güey. Fue muy fugaz. Porque administrativamente, para mí, de las peores administraciones de México, cabrón. La neta. Sí. Y luego más con todas las pendejadas que hablaba el presidente, que hijo la chingada, le salía cada chingadera que... Pero no sabías, no me ayudes, compadre, no sabes cómo defenderlo. Pero te digo, hasta era parte de su folclore y puede haber gente que le cayera bien. De eso a ganarse cariños, no creo. Yo creo que, como dices tú, una figura política que no llegó, estuvo malogrado su proyecto, pues fue Colosio. Colosio sí era como muy legítimo, como muy real. Natural. Muy natural. Natural. Gente llegara y... No fabricado. Que lo vieran y lo vieran con esperanza. Exacto. O sea, la gente sí lo veía. Este cabrón... Es más, con ilusión. De hecho, por eso ganó Zedillo. Ajá. O sea, sabemos que... y se comenta que Salinas, pues no llegó legítimamente, que hubo fraude cuando se cayó el sistema, bla, bla, bla.
y que debió haber ganado Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué la siguiente gana otra vez el PRI? Bueno, pues sí es cierto, Cuauhtémoc Cárdenas es otro referente fuerte. Ándale. Sí. ¿Por qué volvió a ganar el PRI? Bueno, pues por digamos, la cuestión emocional que se manejó en la gente por el asesinato de Colosio. Uh-huh. Realmente, después de Colosio, yo creo que no ha vivido alguien tan carismático como este cabrón. Cuauhtémoc Cárdenas y luego, obviamente... Y repito, como empezamos la plática, a lo mejor pueden estar de acuerdo o no con lo que estamos diciendo, que si es líder, que si es carisma, que si arrastra gente. O sea, usted siga pensando y teniendo su opinión y se vale, cada quien. Pero si realmente quieres hacer un diagnóstico de dónde estás y cómo quieres vencer a este hombre, yo creo que sí les convendría dejar la negación y aceptar. A ver, sí, este cabrón es un líder y este cabrón tiene mucho carisma y tenemos que construir un proyecto para con unas características parecidas para vencer a este cabrón carismático. Oye, y el grande problema que se le ha venido a la oposición después de lo del 24 es empezar a construir algo desde el sótano, güey. Porque ya no les alcanzó a construir nada, ni juntándose toda la oposición, güey, a construir algo de aquí al 24, güey, que ya están a marchas forzadas a un solo año, güey. Y y lo que venga después, pues imagínate, ahí va a estar el dilema. Pero yo creo que con Maru Campos, ¿no? Sí se puede. Ahí, no, es que sí hay de otra, güey. Es que ahí sí hay de otra. Oye, por cierto, ahí hay una... Junior Gutiérrez, saludos del qué, del Caribe. Rocío Pizarro, hola, buenas tardes, hablan del exfiscal detenido por Maru. Saludos, Rocío. Sandra Ramírez, quiero conocer al productor. ¡Vámonos! Katia Galán, díganle a David Medina que la señora católica es parodia. Saludos, Katia. Rocío Pizarro, les arda lo que les arda, la marcha de López fue un éxito. Saludos, así Rocío. Héctor César Olivas, debido al éxito de la señora católica, ya le pidieron un spot a Paco Chow. Oye, está mejor que le hubieran pedido un spot a Dani G, cabrón. Neta que le levanta más Dani G que la señora católica, en lo que salga. ¡Ay, ay! Saludos a Mario Campos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La ciudad está muy limpia. ¡Ay, ay! Ay. Juntos sí podemos. ¡Ay, ay! Ay. Ay. El feo es que ni él se la cree. Mira, ya descuidó los controles del productor. Mira, sí. Está buscando a ver quién es la persona que le mandó saludos. Fíjate. Sí, a huevo. No viendo su foco, estoqueando más que la chica. Oye, cara. Oye, pues hubo otra fiesta, cabrón. ¿En dónde? En el 12 de octubre. ¿La de Juan Enrique? No. No. Ah. Es que le quedaba muy chica allí la fiesta de Juan Enrique. Por eso tuvieron que hacerla y ahora en la casa de Pavel. Ahí te mandamos una foto, mi querido hermano. Es que no podía dejarse pasar esta gran celebración en el 12 de octubre, cabrón, sin felicitar, sin reunir a toda la familia municipal, cabrón, que festejando al director de Relaciones Públicas. Mira nada más, Orlando Villalobos cumplió años. Así es. Como pueden ver ustedes ahí en la foto, es el 12 de octubre. Ya el histórico y emblemático Salón 12 de Octubre, la presidencia municipal, es para las fiestas privadas de... los colaboradores de Marco Bonilla. Así ya hemos es. Comentado ampliamente de una boda. Se le dio una boda. No mames. Se casó el subdirector jurídico, ¿eh? Oye, y al rato, pues ya no batalla, cabrón. Pues si quieres un funeral también. La vez lo puedo hacer ahí en el 12 de octubre, cabrón. Bueno, pues. Ya, entre los paquetes. Oye. ¿Qué les? Qué, está bien, pues es normal, güey, que se celebren los cumpleaños el pastelito. Pero pues el 12 de octubre, güey, lo mismo tema. Pues váyase a la oficina, cabrón. O sea, neta, güey. Ya, es más, cabrón, van a estar subiéndose Y acuérdense que hay paquetes para showers, para 15 años, para graduaciones, güey. Sí. Bodas, obviamente. Yo tengo ahí apartado un asadito de puerco que quiero hacer. No estamos solos, ay, ay, dice Silvia González. Jesús Alonso Lanini, saludos de Ciudad Juárez, mi estimado. La oposición no tiene ni las manos que meter en la selección 2014. Saludos. Así es, mi querido Chuyote. Pues, oye, pues es buen punto. Y antes de cerrar el tema, hubiéramos preguntado eso. ¿Qué opina la gente para el 24 con esta demostración de músculo de las dos partes? Ya hicieron su marcha la oposición. Y ahora hizo su marcha López Obrador. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos. Volviendo al punto. Entonces, el subdirector jurídico se casa en el 12 de octubre. En el 12 de octubre. Una boda, señores. Sí. Y ahora, Orlando Villalobos, cumpleaños en el 12 de octubre. En el 12 de octubre. Oye, pues qué manera de respetar los edificios emblemáticos del gobierno municipal. Deja tú de los chihuahuenses para cuestiones personales, pero bueno. O sea, es que no dimensionan felicidades, güey, por su cumpleaños. Pero tienen la capacidad y la operación de festejarse donde les dé su refregada gana, güey. ¿Por qué hacerlo ahí de una manera institucional? Y deja tú, güey. Ni modo que Milo de la Paz iba pasando por ahí y se topara. No, yo creo que... Me invitaron. Sí, pues fue con un boletín ahí oficial de decir, vénganse a festejar el cumpleaños de Orlando aquí al 12 de octubre, cabrón.
oye, pues al rato van a usar la silla de Benito Juárez, esa es la sagrada del cabildo, para los bailes, lap dance. Sí, los striptease, güey. Sí, pues, no, ¿para qué más? Acabo todo se permite, ¿no? Todo, en estos gobiernos todo. En Bonillolandia. Oye, ya deberían de quitarle entonces el 12 de octubre y mandarle el nombre, güey, sino que ahora Salón El Ratón Vaquero. Se renta para fiestas infantiles y la chica aprovecha. Salón de usos múltiples. El Ratón Vaquero. Tarararán, tarararán, Agustín Carlos, ¿cuántas pendejadas mencionan? Se ve claramente su resentimiento y coraje. No toleran que nuestro presidente vaya en Cava y de Hacienda. ¿Cuál presidente? ¿Cuál te refieres? ¿A López Obrador o a Marco Bonilla? No, va bien a todo. Oye, matan a toda madre Marco Bonilla, que oye, se fue a representarnos a los chihuahuenses a Mérida, güey. A una exposición con diferentes alcaldes, güey. ¿Y sabes qué fue lo que fue a presumir el presidente municipal a Mérida, ya con toda la demás burocracia municipal, güey? Los grandes logros, güey, porque somos ejemplo nacional en presupuesto participativo. No, hombre, ¿de veras? Siéntete orgulloso, cabrón. Bueno, pues... La verdad, siéntete orgulloso, no es cualquier cosa que seamos uno de los mejores municipios a nivel nacional en cómo participa la ciudadanía en sus proyectos participativos. Y valga la redundancia. Hablando de cuestiones presupuestales y de que precisamente es un ejemplo Marco Morilla en el manejo, ahí tiene nomás... Es que me da pena interrumpirlo, güey. No. ¿Lo puedo interrumpir? ¿Sí? Oye, ¿no nos podrás poner el banner? Ya listo. Fíjense nada más el anuncio noticia, de Marco Bonilla, flamante anuncio y con la playera de México, porque obviamente pues hay que jugó ver, la pero... selección, es que fue el sábado, para que nadie se diera cuenta. Dice, bueno, firma Bonilla, crédito a 132 millones de pesos será para relleno sanitario. Este fin de semana el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, encabezó la firma de un contrato por un crédito de 132 melacas con el banco Scotiabank, cuyo recurso ejercerá para el proyecto de relleno sanitario. O sea, ya saben, marca PAN. Los gobiernos del PAN, y pues aquí tenemos para muestra el botón de Maru Campos. Y gracias a Dios que hubo un chingo de ahorros, ¿no? No tienen creatividad para cómo fondear sus políticas públicas. Si algo se ofrece, pues pedimos préstamo. Oye, pero, Val, oye, el ejemplo, lo platicábamos el jueves de la semana pasada, el ejercicio de la gobernadora de pedir 2.600 millones de pesos, eso sí, nomás para cerrar el año, cabrón. Algo que dijo, no, pues lo vamos a pagar en esta administración. Aquí el pedo, cabrón, es que el gobierno municipal solicita 132 millones de pesos para el proyecto del relleno sanitario, que se me hace muy útil el tema del relleno sanitario, porque esa marcha forzada es lo que se tiene que trabajar. Pero entonces, ¿dónde están los ejercicios de los ahorros? ¿Y cómo te contradices, cabrón, cuando acabas de gastar 35 millones de pesos en una obra de 50. Teatro? 50. En una obra de teatro de 12 funciones, cabrón. Y deja tú, el peor ejemplo de esto, güey, es que esos 132 se van a pagar en 52 meses. O 54, 52 meses, creo. ¿Va? 52 meses, cabrón. Pues que tú sabes que no nomás es terminar su administración, sino la que le sigue y la que parte de la que le sigue, cabrón. 52 meses son. Norma Gaxiola, buen programa. Saludos, Norma. ¿Saben qué día, no? Ana Estrada, saludos. Toño y Férez de la frontera de Ojinaga. Saludos, Antonio Acvedo. Saludos. Gracias por sus mensajes y por sus aportaciones. Se los agradezco muchas gracias. No alcanzamos a leerlos todos, pero gracias. Les agradecemos que sean parte de este programa. Como dices, son 50, güey. Fíjate, 52 meses. Pero me iba a referir a los 50 millones de la obra, güey. O sea, por los ahorros pudimos gastarnos 50 millones de pesos en la golondrina del Príncipe. Pero necesitamos un reino sanitario. Vamos a pedir prestado. Güey, pues entonces, ¿de qué se trata, güey? Y 52 meses. Perdón, lo que iba a decir, 52 meses son lo que queda de esta administración. Y 3 años completos. O sea, como si en la reelección. Sí. Y los tres van a ser de él. Pues no hay pedo, pues no, nos podemos fondear a todísima madre, güey. Él ya se está dando por reelecto. Que ponle que tiene muy buenas posibilidades de reelegirse. Si lo postula el PAN. El PAN está muy fuerte en Chihuahua. Está bien. Pero el tema no es si él se va a quedar o no a la siguiente administración. El tema es que por ley se supone que debe haber ciertos candados que me imagino que los va a cumplir. Es que aquí valen madre los candados. Para que no haya proyectos trans. En este caso no son seccionales, pero bueno, que no te asciendan a otra administración. Eso tiene que pasar por Congreso del Estado, supongo. Claro. Oye, Toño, pero es una burla, güey.
o una metida de patas, güey, también como ejercen las políticas públicas y más en tema financiero. ¿Sabes cuál era la forma de taparle la boca a los chihuahuenses del tema del pago de los 35 millones de la obra? Que pues, fue mucho más, güey. Diciendo que fue por ahorros, güey. Lo dijo a diestra y siniestra en todos los medios de comunicación, que ahorraba que en el INPE, que ahorró en educación, que ahorró en tema social, que ahorró en esto, que ahorró en tanto. Usted se daba la libertad y por sus tantas poder hacer y deshacer con ese dinero lo que le da eso. Entonces, ¿cómo no agarró ese dinero, una partida de ese dinero para no pedir ese tipo de créditos, güey? Claro. Entonces, juegas en una balanza financiera administrativa que estás con las patas. Pues qué pelada, ¿no? Es exacto, qué pelada. Como y aparte decimos, lo que dices es trascendental, güey. Sí. No, o sea, no les da. O sea, no les da más allá. No solo es la creatividad, es también los pantalones para hacer cosas que puedan ser impopulares. Volvemos a poner de ejemplo al gobierno federal. El gobierno federal, esta administración, que lleva 4 años, ya te hizo una refinería, te hizo un aeropuerto y le compró una refinería a los gringos de contado, güey. Uh-huh. A ver. Otra vez para los antiobradoristas. No le estoy echando porras a eso. Tú puedes estar en desacuerdo. Tú puedes decir, ah, pinche central avionera. O ah, pinche refinería. Pues sí, ya nos dijo Anaya que el petróleo es obsoleto. Lo que quieras. Pero por lo pronto estamos diciendo cómo lo hizo. Ya lo hizo. Ya es algo que tú tocas, que tú ves, que tú palpas, que tú puedes criticar. ¿Qué más criticar? Que criticas. Y que puedes criticar, exacto. Y lo hizo de contado, güey. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, reingeniería administrativa. Sacó de un lado para meterle a otro. Políticas que fueron muy criticadas, como por ejemplo desaparecer los fideicomisos y sobre todo, ¿sabes qué? Mucha recaudación. Sí. O sea, a los grandes tiburones, pues ya vieron hasta TV Azteca, que en un despliego le echaba porras a López Obrador, ya se lo van a aprovechar con 3 mil millones de pesos, güey. Sí. Uh-huh. Entonces, el SAT se puso las pilas en la recaudación, molestando a los grandes tiburones, molestando a los grandes intereses que siempre habían estado chiples en cuanto a evasión de impuestos o condonación de impuestos. Cabrón, o sea, es impopular hacer las cosas bien, pero vale la pena. Aquí, yo te aseguro que con los 5 primeros, no pidas más, güey, con los 5 mayores deudores de predial te vas del 80 municipio de Chihuahua, millones de pesos. Ya pagas el relleno sanitario. Como fácil, fácil. ¿Cuánto deberá el aeropuerto, güey? ¿Cuánto deberá CTU, güey? A ver, usted, la neta, apenas lo pedí. ¿A poco CTU deberá, güey? Les comparto que apenas lo pedí. Oye, no nomás debe, que aparte que le pagan, güey. Sí, le dan. Le dan lana. Les comento que pedimos aquí en el Punto G de la Política en transparencia la información de ver cuáles deudores de predial hay. ¿Ustedes creen, antes de que nos llegue la información, vamos nomás a adivinar, ¿ustedes creen que los Elías no en CT1 deban predial? No. Al súper, por ejemplo, al súper de los mares. Los mares. ¿Deberán predial? El pasito de los Aguilar, ¿deberán predial? Terrazas. Los terrazas, güey, deberán. Calish. Bafar. No, de Lotito Lara o cómo se llama. Sí, American Industries. American Industries. Es a pagar. No deberán prediar. Yo te aseguro que con los 5 primeros que deben prediar, se costea el relleno sanitario, te compras más de lo que mira, debes, ¿no? fuera aparte que se me hace genial lo que estás comentando, muy cierto, de la forma recaudatoria, ¿para qué? Para pues que beneficien obras y cuestionamientos, la operatividad simplemente en la ciudad. Pero no salgas con una barra basada diciendo, güey, y aplaudiéndote que por ahorros haces una obra que cuesta tanto que no te va a traer nada de beneficio porque esa obra la próxima semana ya no existe, güey. Y ya no te dejó nada. ¿Sabes qué te dejó? Pues no sé, los 10 mil, las personas, 10 mil, 15 mil personas que fueron y los aplausos. Es lo único que te dejó. Pero ¿qué te hubiera servido para defender ese recurso? Lo hemos platicado muchas veces, güey. Entonces, hace falta más estrategia financiera y no qué pelada decir que haces obra a cuesta de un préstamo, güey, que vas a trascendentar 52 meses el pago, güey. Aparte lo que comentas tú, el tema de refinanciamiento de los intereses, lo que te genera eso, güey. 52 meses de intereses le vamos a pagar a Scotiabank. Jaciel Fernández, saludos, Dick, sonando en Guadalajara, de perdido, mándeme un saludo o lo quito el Bluetooth del hotel. No, adelante, mi querido Jaciel. Un abrazo a Guadalajara. Invítanos unas tortitas ahogadas, mi Jaciel. José Alonso Lanís, más aparte de la refinería de aeropuerto y la compra de otra refinería, no se han endeudado y aparte le ha bajado la deuda externa. Exacto. Y si continúan los programas federales. Así es, con todo el gasto o inversión social. Oye. Si quiere, cortamos ya, güey. Sí, ya se desesperó el producer. Nos adelantan los 7 minutos, mi producer. Oye, sí, güey, o sea, ¿cómo juegas con? Piensa que la gente no se da cuenta, no analiza. Ahora, si algo presumías a nivel nacional, también del municipio, es las finanzas sanas, que sí han de estar sanas, güey.
pero no con esa justificación de darte 132 millones de pesos, güey, para patear el bote 52 meses. Wey. Ahora, también habrá que definir qué entendemos por finanzas sanas. ¿Qué quiere decir? ¿Que el municipio no está muy endeudado? Bueno, pues a lo mejor sí, pero si estuvieran muy sanas, pudieras hacer este tipo de proyectos sin una deuda. Yo me acuerdo que en la administración con Garfield, también con Marco, se pedían los préstamos, como dices tú, güey. Se pedían los préstamos 115 millones de pesos, lo que sea, pero se plagaba al final su administración. ¿Con qué cara le vas a dejar 100 millones de deuda a la siguiente administración, güey? Sea panista o no sea panista, la que sea, güey. Exacto. ¿Con qué vas a terminar tú, güey? Y sobre todo, la principal crítica que pesa sobre este crédito es la inevitable, como ya dijiste, la inevitable comparación del gasto de la Golondrina y el Príncipe con esto. Uh-huh. O sea, cabrón, si ya te estás gastando más de 50 millones, porque si son 50, o sea, ya hay que meternos en la cabeza esa cifra. Son 34.8 del contrato original. Son los 10 millones que ya se comprobó con contratos y los tenemos físicamente. Ah, pero dijeron que eran puras mentiras tuyas, güey. Pero ya se le dieron la cultura, el Instituto de la Cultura, 10 millones de pesos a 31 medios de comunicación o comunicadores en lo personal. Y aparte, acuérdense que la cláusula 22 o 27, no me acuerdo si es la 22, del contrato con Alberto Espino, prevé una posible ampliación del 30%. O sea, si no les alcanza lana, el contrato dejó abierto que les pueden dar una ampliación, les pueden dar 30% más, pues. Sí. El 30% de 34.8 son 10.4 millones. O sea, el puro contrato vale 45 millones. Uh-huh. Más, como ya lo comentamos, los 10 millones de los medios de comunicación. O sea, estamos hablando de 55 millones para Alberto Espino y Federico Elías. Y según esto, como dices tú, lo presumen de ahorros. Cada vez que quiera hacer algo Marco Bonilla como esto, endeudarse para el relleno sanitario, por mucho que diga, es que es necesario, los vecinos ya no aguantan el relleno sanitario. Sí, güey. Entonces, ¿por qué no agarraste esos 55 y se los metiste allá, cabrón? Claro. Oye, y otra de las cosas que, bueno, porque ya nos queda poco de tiempo, no quiero dejarlo pasar, que no analicemos, güey, es que siguen estando los vacíos muy grandes en el tema de seguridad, güey. Y cosas tan sencillas que lo vivimos la semana pasada, que ahí después ahí traes un material, güey, que después lo analizaremos. Siguen sin prender las fuentes danzarinas la luz, güey. O sea, está oscuro, güey, completamente todavía, que no pueden destinar algo de dinero para arreglar eso. Y lo que se me hace más problemático es que ya siguen otra vez el tema de las narcomantas, güey. Ahí tenemos unas imágenes. Se presentaron dos narcomantas, güey, en la pasada semana, güey. Marcomantas porque son de Bonilla. Porque fueron para Bonilla. Esas son las marcomantas. Quedó como anillo de. Dejan marcomanta en la tecnológico y mencionan al alcalde Marco Bonilla. El problema es, güey, ¿con qué facilidad? Hablando del escudo Chihuahua, que lo presumes, es ejemplo mundial, nacional, es ejemplo mundial, que lo presumes a nivel nacional, güey. ¿Con qué facilidad la dejan los delincuentes del crimen organizado en las mantas? No nomás aquí en la tecnológico, también hubo otra, mira, ahí está otra, en frente del Heraldo, como es común, que lo hacían antes de que se acostumbraba, güey, en el Pancho Villa, güey. En el Pancho Villa, la otra, güey. Oye, entonces, pues, está rodeado de cámaras, o sea, estás hablando que es la universidad, güey, que desde las cámaras ahí alcanza a ver hasta Palacio Gobierno con la tecnología que tienen. No podrás enfocar y ver quiénes fueron. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están detrás de todo, güey? O sea, ya permiten la nota, como ahora, por ejemplo, los medios más veraces y, y puntuales, como Por la Libre. Ajá. Miren, aquí cuelgan manta con mensaje en glorieta de Pancho Villa. Como te decía, permiten la nota y la foto antes de que la retiren. Oye, y es de día, ¿te fijaste que es de día? Pero no darse cuenta, ¿cómo es tú cuando en el momento que la están colgando? No, pues es que entonces no sé cómo está la operatividad en el primer cuadro de la ciudad, tanto en la tecnológico como en la universidad, güey, que estás a diferencia, yo creo que escasos 800 metros o un kilómetro, güey. Y no visualizar que te están poniendo una marcomanta y dirigida a quién. Exactamente. Y es por algo, ¿eh? Sí, no, pues claro, porque tenemos un broncón de inseguridad aquí, pero pues es que el escudo Chihuahua ya sabes que es es ejemplo a nivel mundial, como decías, pero aparte no pidas mucho, güey. Uh-huh. Ya lo dijo la gobernadora y lo dijo literal y textualmente, les pasamos aquí el video. A ver, no me pidas ahorita seguridad,
Para eso es la Torre Centinela. Cuando esté terminada, pues ya vemos. Ya hablamos. Ah, ok, ok. Entonces ya pues que se siga acumulando, ¿no? Sí. Vaya la gota al cántaro. Sí, por eso te digo que... Por eso te decía al principio... Ah, entonces no pasa nada. No. Está todo mal. Por eso decía al principio el programa que ya el crimen organizado, pues para no estar colgando mantas, ya mejor van a rentar esos... espectaculares electrónicos, güey. Oye, querían tener uno ahí en el periférico con la juventud y en tiempo, ahí enfrente de gobierno. Ajá. Ah, que manden mejor las señales, ¿no? Ahí queda más barato. Es más, se ve más bonito, güey. ¿Qué tiene que lo escriban a mano, güey? Pero que salga la publicidad ahí en tiempo, güey. Bueno, ¿verdad? Y cerramos el programa con precisamente hablando de la presencia municipal. Ahí tienes una foto de fondo negro, producer, que es un tweet. Que es un tweet para hablando de la golondrina del príncipe. De, fíjense nada más, Guillermo el Toro dice, Pimienta Films está buscando, Pimienta, sí, ¿verdad? Está buscando salas independientes en Oaxaca, Baja California y Guanajuato para ayudar a cubrir las salas incumplidas por Cinemex en la exhibición de Pinocho. Si hay salas de arte, cinetecas, salas en recintos culturales que puedan y quieran ayudar. Ahí, bueno, Guillermo el Toro, bueno, ahorita decimos el razonamiento de Guillermo. Abajo dice alguien, la sala del Rejón, etiquetando a Bonilla. A Bonilla. Y en caliente salió el otro. El alcalde. A las 2 horas, sí. Caliente, dijo. No. En Chico Capital estamos puestos en la sala de nuestro parque Metropolitano Tres Presas o bien en la pantalla de proyección del Parque El Palomar. La que viene desde Italia, yo creo, ¿no? Sí. Oye, nomás, perdón. Fíjate nomás, carnal. Estamos puestos, ¿verdad? Dice, en la sala de nuestro parque Metropolitano en Tres Presas. ¿Sabes cuánto tiene sin utilizarse eso? Yo creo, te lo aseguro, güey. Más de 5 años. Ajá. O 6. O sea, todavía no lo habilitas, güey, para que los chihuahuenses lo disfruten. Y puedan ir a presenciar pero que para... está que se quedó desde nuevo, güey. Pero eso sí lo ofrece para llamar la atención. Entonces, bueno, Guillermo del Toro está haciendo un berrinche. Ya tiene algunos días Guillermo del Toro sacando críticas en su Twitter. Ahora, bueno, pues el pleito es con Cinemex, porque por alguna razón le incumplieron. Y luego, bueno, ya los medios locales obviamente sacaron, ¿no? Invita a Bonilla, Guillermo del Toro, el Pinocho. Sí, que dijeron, oye, como ya es el presidente de la cultura, güey. Sí. Oye, ¿será Bonilla o será Federico Elías? Hay que pedirle permiso a Federico, el zar de la cultura, güey. ¿Recuerdas Salas, el director de Seguridad Pública? Ya ves que los de Seguridad Pública también andan en cuestiones de cultura. De cultura, sí. Bueno, pues Guillermo del Toro estaba, le repito, haciendo berrinche con Cinemex y luego aprovechó ahí la curva Marco Bonilla queriéndose traer a Pinocho. No sabemos si le van a tomar la palabra o no. Pero mira, en primera, pues obviamente se quiere limpiar esta imagen de corrupción por medio de la cultura que está dejando con lo de la golondrina del príncipe. Y si pudiera traerse a Guillermo del Toro y a su película, pues yo creo que sería un hitazo, ¿eh? Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es un hitazo de show. De show. ¿Cuánto nos costará traer a Guillermo del Toro? ¿Cuánto nos costará los derechos de Pinocho? Pues ahí tenemos 132 millones de pesos, hombre, pues, para lo del... ¿Volvemos a pedir? Sí, o volvemos a pedir, no batallemos. O ya el relleno lo posponemos. Lo podemos posponer cuando ya se reelija Marco y que sea el proyecto de la próxima administración. Porque ya ves que el proyecto de Luis H. Álvarez, el polideportivo. Polideportiva en 6%, ya. 6.5%. 6.5, pues ya vamos muchos avances, cabrón. Bueno, el productor anda crudo, hambriento y sediento, así que nosotros nos tenemos que despedir. Fernando, nos vamos. Nos vamos y nos vemos mañana con el favor de Dios. Y muchas felicidades nuevamente, Juan Enrique López Aguirre, y gracias por la invitación a su cumpleaños. Y yo quiero agradecerles mucho a ustedes el favor, su atención, sus mensajes, sus aportaciones. Hoy llegamos al programa número 50. Juan Enrique y otros nos daban 3 o 4 programas. César, oye, César Ibarra, ¿cómo se llama? César Ibarra, que decía que estos pendejos... No, ¿sí? Tu amiga esta... Wendy, ¿cómo se llama? Wendy Soto. Y estos pinches... Obviamente, ya se imaginará usted, como no somos periodistas no somos del gremio de nacencia, como se dice, pues ya se imaginan la cantidad de gente que nos ha pendejeado. Ya llegas, a pseudo, ya es algo. Ya pseudo, dijo Marconi. Ya pseudo, ya es algo. Ha habido una cantidad enorme de políticos y de periodistas que nos han pendejeado en esta aventura. Nosotros estamos bien contentos de poder platicarles con nuestro estilo los hechos políticos y que ustedes nos sigan haciendo el favor de su atención, pues obviamente nos da mucha más alegría. Y no solo agradecerle a las personas que nos mensajean y nos siguen, sino por supuesto a Maru Campos y Marco Bonilla. ¿Qué sería de ellos? ¿Qué sería el punto G, perdón? Sin ellos. No, sinceramente no seríamos nada. Así que después de 50 programas de decir tanta barrabasada al micrófono y con cámaras, yo no sé ustedes, pero yo me voy extasiado.